Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos por acá felices y contentos, ¿verdad? De estar acá con ustedes trayendo una palabra de unción, una palabra de poder en Excelencia Cristiana Televisión. Amado, hoy tengo un tema que sé que va a ser de bendición para ti. Prepárate, ¿verdad? Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, porque yo sé que Dios va a bendecir tu vida de una manera especial. Quien te habla, el pastor Domingo Cuello, feliz y contento de hablarte en este día. Tengo un tema que te va a encantar. El tema es, oye bien, ¿cuál es el tema? El tema es a la puerta. O sea, pero ¿a la puerta qué? A la puerta está tu solución. O sea, está ahí, a la puerta. A veces tú crees que está tan lejos, pero está cerca. Quisiera que leas conmigo. Apocalipsis 3:20 dice, y aquí, en el nombre de Jesús, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ese es el tema base. O sea, es el versículo base que vamos a tomar para hablar de esto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque la gente ahora mismo anda bajo un corredero. La gente vive corriendo de acá para acá, de allá para allá. La gente vive corriendo, la gente vive buscando, quiere buscar solución. Está buscando solución, necesita una solución. La gente está, ¿verdad? De acá para allá, aquí para acá. Es increíble cómo está la gente. La gente necesita una estabilidad como espiritual. Necesita una estabilidad emocional. Necesita una estabilidad económica. Necesita una estabilidad con los hijos. Necesita una estabilidad con el esposo, con la esposa. Se está viviendo una vida muy, muy, muy desestable. Muy desestable. La gente ahora mismo anda buscando la solución. La gente quiere saber cuál es la solución para el éxito. Cuál es la solución para tu problema. ¿Cómo puedo tener paz? Hay muchas personas ahora mismo que están viendo este programa, que están yendo a psicólogo, están teniendo terapia familiar, terapia de pareja, buscando la solución a su problema. Hay muchas personas ahora mismo gastando mucho dinero, buscando una solución a lo que le está agobiando, buscando una solución a su problema. A muchas personas que están viendo este programa, Satanás le ha dicho, quítate la vida, tú no sirves para nada. Hay muchas personas que están en depresión, muchas personas que el esposo se fue, se le fue el esposo, se le fue la esposa, muchos los hijos no les respetan, están viviendo un caos total, están viviendo bajo una desgracia, hermano. Están viviendo bajo un desencanto de la vida, que no se han quitado la vida porque entienden que el suicida, ¿verdad?, no entra, no herida el reino de los cielos. Pero hay muchas personas viviendo una vida amargada. Y cuando digo una vida amargada, no estoy hablando de que tengan dinero o que sean que no tengan dinero. Muchas personas entienden que el dinero da la felicidad, pero no. El dinero no te da la felicidad. Eso sí te lo aseguro, que el dinero no te va a dar la felicidad. A ti lo que te va a dar la felicidad se llama Dios, hermano. Él sí te va a dar felicidad. Él te puede dar la felicidad que tú estás buscando. Él te puede dar resolver el problema que tú necesitas. Pero ¿cuántas personas que ya han sido cristianos, pero se han desviado y han buscado la solución donde los brujos? Man, lamentablemente se han desviado y han buscado la solución donde los brujos, han buscado la solución en otro lugar. ¿Por qué? Porque andan buscando, hermano, quieren. Ellos están tan desesperados buscando una solución al problema que le está agobiando. Pero te tengo noticia, tu problema no se va a resolver hasta que tú no entiendas y veas este programa. Hoy te tengo noticia, tu solución está a la puerta, está más cerca de lo que tú piensas, está más cerca de lo que tú piensas. Escucha bien lo que te estoy hablando. La solución de tus hijos, la solución de la esposa, del esposo, está más cerca. La solución de tu economía está más cerca de lo que tú te imaginas.
¿Dónde está la solución? Bueno, te voy a hablar de una mujer que tenía un flujo de sangre. Tenía un flujo de sangre y tenía 12 años con este flujo de sangre. Usted sabe lo que es tener 12 años con un flujo de sangre, hermano. Esta mujer ya estaba perdiendo la vida. Usted lo ha escuchado en predicación y todo. Esta mujer dice que ella había gastado todo lo que tenía buscando una solución. 12 años buscando una solución y no la había encontrado. Considero que esta mujer había ido a curanderos, había ido a brujos, había ido a esto, había ido al otro. O sea, esta mujer dice que lo hizo todo para resolver su problema. Entiendo que era una mujer que tenía dinero, que tener 12 años con un flujo de sangre, entonces sí, lo perdió todo, no tenía nada. Esta mujer ya, la solución de ella, para ella, era a lo mejor morirse. Ya yo me rindo, pero qué bueno que el maestro Jesús de Nazaret iba a pasar por su ciudad. Cuando ella iba a pasar por su ciudad, esta mujer se da cuenta que aquel Dios milagrero, aquel Dios poderoso, aquel Dios que podía resolver su problema, iba a pasar por la ciudad. Yo no sé si tú estabas buscando la solución, pero la solución llegó ahora mismo a través de este programa. Yo, al terminar este programa, yo voy a orar por ti, porque yo entiendo que si usted tiene fe, Dios puede sanarlo. Si usted tiene fe, el problema que lo agobiaba se va a resolver. Si tiene fe, prepárate, porque llegó la solución. Ya llegó. Si estaba esperando, ya llegó la solución. Y la solución es Cristo. Esta mujer tenía 12 años. Cuando ella ve que el maestro iba a pasar, ella dice: yo voy a llegar, yo voy a tocar, yo necesito llegar donde está este hombre. Y considero, ¿verdad?, que esta mujer ya estaba débil, quizás como está usted ahora mismo. Quizás ya usted está débil, muy débil, quizás ya usted no puede más, quizás ya usted no puede seguir avanzando, quizás ya usted se siente que no puede, ya usted está muy débil. Ya usted siente que no se puede parar de ahí donde está. Ya usted siente que no puede ir a la iglesia. Ya usted siente que no puede hacer nada. Pero hoy llegó la solución. Hoy te vamos a dar una palabra, aleluya, que sé que te va a gustar. Esta mujer lo que hizo fue que dijo: bueno, yo voy a entrar, yo voy a pasar, no importa la multitud. Imagínate ahora mismo que la multitud son los problemas que te están agobiando. Que la multitud es la dificultad de la vida. Que la multitud es lo que no te está dejando llegar a ser sano. Pero hoy yo te digo, ¿verdad? Porque esto es un estado de fe. O sea, tú no puedes ser sano si tú no usas tu fe. O sea, es que este asunto no es que yo muestre mi fe y ore por ti, te dé una palabra de solución y tú te quedes táctico. Si te quedas táctico, no vas a poder resolver tu problema. O sea, tú tienes que avanzar, tienes que levantarte, eso te lo aseguro. Si no te levantas, no te levantas del estado donde estás, si no tomas otra decisión, si no tomas otra postura, lamentablemente no espere que la solución va a estar resuelta. Eso sí te lo aseguro. Necesitas levantarte en fe. Necesitas que aunque vea una gran multitud, aunque vea el problema, está después de la multitud. Levántate donde tú estás. Abre un espacio en medio del problema. Si dejaste de ayunar, vuelve y ayuna. Si dejaste de ir a la iglesia, tienes que volver a la iglesia nuevamente. Levántate otra vez. Vamos a la iglesia otra vez. Vamos a congregarnos otra vez. Vamos a leer la Biblia otra vez. Necesita levantarte otra vez. Si no te levantas, no va a poder resolver el problema que te agobia. Necesita levantarte otra vez. ¡Aleluya!
vamos otra vez, levántate por favor. La multitud es el problema que no te deja avanzar. O sea, la multitud es este, ese punto. Ahora bien, eso que no te deja avanzar, tú vas a ver la multitud y tú vas a decir, yo no voy a llegar, no voy a llegar. ¿Cuántas veces usted no se ha vestido, se ha bañado y ha dicho, voy para la iglesia? Y al fin y al cabo, luego te sientas, prende la tele y te quedas ahí. No vas a la iglesia. Y la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse, hay que congregarse. Amado, usted no me puede decir a mí, escuche bien, que usted, y es bueno, y este programa y esta plataforma le habla de Dios, le bendice esta plataforma, le exhorta, y eso está súper bien, y siempre vamos a seguir acá en esta plataforma dándole una palabra, diciéndoles que avance, diciéndoles que si usted puede, que se levante, que no importa el sangrado, que la tenga media muerta o medio muerto, porque el sangrado es lo que te tiene detenido. No estoy hablando de un sangrado físico, estoy hablando de un sangrado espiritual, ¿verdad? Y te está quitando la vida. Y es bueno que esto te levantes. Pero no es lo mismo que ver, ¿verdad? Ver la comida de una forma y tú tenerla al frente. Yo le tiro una foto a la comida, te lo mando a tu teléfono y por ende tú dices, qué bueno se ve esta comida. No, no, hermano, no es lo mismo verla por foto que tenerla ahí y usted coger la cuchara y comer. O sea, es bueno, mi alma alaba al que vive, es bueno. Súper bueno escuchar programas, súper bueno escuchar esta plataforma, súper bueno tener ministro evangélico, ¿verdad? Gloria a Dios por las plataformas que usted puede escuchar, pero lo mejor es ir a la iglesia. Lo mejor es congregarte. Entonces, ¿cuántas veces tú no dices, hoy sí voy, hoy amanece con deseo de ir a la iglesia, hoy sí me levanto, al fin y al cabo, vuelve? Cuidado si ese es tu sangrado. Cuidado, ¿cuál es tu sangrado? Pregúntate, ¿cuál es mi sangrado? ¿Dónde es que estoy perdiendo la vida? ¿Ah? ¿Dónde es que estoy perdiendo la vida? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué es mi sangrado? O sea, tú tienes que analizar. Esta mujer tenía un sangrado físico. Ahora, ¿cuál es tu sangrado? ¿Cuál es, qué es lo que te está quitando el gozo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te dijo que no vuelva? Oye, y es increíble. Y este asunto de este sangrado espiritual, de este tú perdiendo el ánimo, nomás no es a las personas nuevos creyentes que le pasa. Hay muchos ministros, muchos maestros que se han quedado y no están, oiga bien, no están congregándose, no están yendo al médico que tienen que ir. O sea, es que usted tiene, amado, que estar cerca. No es lo mismo que usted, valga la redundancia, ver el bizcocho detrás de la vitrina que usted estar comiéndose el bizcocho. Entonces es necesario que usted pueda entender que el maestro quiere que tu sangrado se detenga. Hoy quiere Dios decirte, tu sangrado se puede detener. Esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre, pero escuchó. Mi alma glorifica a Jehová, Dios de los ejércitos. Escuchó que el maestro iba a pasar por el lugar. Cuando escucha que el maestro va a pasar por el lugar, ella dice, se me resolvió el problema. Ya hoy recibo el milagro. Y establece la palabra de Dios que esta mujer rompió, pasó. Mire, cuando usted tiene un sangrado, usted en ese entonces, en esa actualidad, era una persona inmunda, una persona que no podía entrar a la multitud. Pero a ella no le importó, ella entró a la multitud. Y ella diría, bueno, pero como quiera, yo ya estoy perdiendo la vida.
Como quiera yo me estoy muriendo. Como quiera ya estoy pasando un momento difícil. Bueno, de toda manera, yo voy a entrar a la multitud. Ella establece esta escritura que ella pasa, entra a la multitud. Y la multitud estaba... Imagínense. Y quiero irme un poquito más adelante a la historia. Cuando esta mujer toca el borde del maestro, le dice, alguien a mí me ha tocado. Pedro le dice, pero Señor, la multitud te aprieta. Jesús estaba sano, Jesús no tenía enfermedad. Imagínese si a Jesús la multitud le estaba apretando, ¿qué no sería a esta mujer? A esta mujer la multitud también le estaba apretando. La multitud no la iba a dejar llegar. Mire, pero ella, contra viento, contra marea, esta mujer dijo, yo voy a pasar, yo voy a entrar. Contra viento, contra marea, contra multitud, yo voy a entrar. Si usted nota en Lucas 19, usted se encuentra con una historia muy linda de un hombre llamado Zaqueo. Un hombre llamado Zaqueo que trató de ver a Jesús. Y este hombre estaba sano. Este hombre no estaba enfermo. ¿Verdad? Este hombre estaba sano, no estaba enfermo. Pero dice que este hombre tenía una limitación. Pero no era la misma limitación que tenía la mujer. La mujer tenía un sangrado. La mujer se estaba muriendo. Ya la mujer tenía 12 años. Esta mujer lo había gastado todo. Y esta mujer había perdido las esperanzas. Pero Zaqueo, la limitación que tenía era que era pequeño de estatura. Pero eso no decía que él no podía entrar a la multitud para ver al maestro. Pero ¿qué hace? Él dice, bueno, la multitud es muy grande. No tengo problema. Pero la multitud no lo iba a dejar llegar a ver a Jesús. Donde quiera que Jesús estaba, había una multitud. Y esta mujer, en medio de esta multitud, en medio de esto, ella dijo, yo voy a entrar como quiera. Muera, me pisen, pase lo que pase, yo voy a entrar. Y establece esta historia tan bella que ella pudo llegar. Eso es increíble, hermano. Imagínese cómo esta mujer pudo llegar a donde estaba el maestro. ¿Cómo lo logró? Es algo sobrenatural, hermano. ¡Wow! 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 ¡Shama! ¡Woo! Dios mío, permíteme ser como esta mujer. Que esta mujer no importó. Mire Jairo. Jairo habla con el maestro. El maestro le dice, vamos. Jairo no agarra. Y agarra a la niña. Y agarra y arranca para donde está el maestro. O sea, comienza a caminar. Y le dice, yo voy a llevar la niña. Porque la solución está en el maestro. No, él va y habla con el maestro. Y el maestro le dice, vamos. Pero esta mujer dice, en medio de la multitud, yo voy a entrar. Yo voy a romper el para. Yo voy a abrir camino. Yo tengo que llegar. Lázaro. Lázaro se sube a un árbol y como el maestro iba a pasar, él iba a estar arriba y por lo menos lo iba a ver, ¿sí o no? Pero esta mujer no, esta mujer dijo, yo voy a entrar, perezco, si voy a perecer, voy a perecer, si me van a matar a pedrado o yo como quiera estoy muriendo, o sea, yo no sé qué tú estás perdiendo, qué es lo que tú estás perdiendo, o sea, imagínate, ya tú no tienes nada. Ya tú lo perdiste todo. Dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de ir a la iglesia. Ya de todo modo no te invitan, no nada. De todo modo ya lo perdiste todo. De todo modo ya no tiene nada. Hay muchas personas ahora mismo que están viendo este programa que dicen, pero ya yo lo perdí todo. Pero si ya lo perdiste todo, no tienen más nada que perder. Vuelve y levántate otra vez entonces. Esta mujer lo había perdido todo, ya no tenía nada y dijo, yo me voy a levantar otra vez. Esta mujer dijo, yo voy a arrancar, yo me voy a meter a la multitud. Si me van a pisar, que me pisen. Si van a hacer lo que van a hacer conmigo, que lo hagan. Yo como quiera lo voy a hacer. Esta mujer dijo, yo voy a entrar, yo voy a pasar. Pase lo que pase, yo lo voy a hacer. Dios mío, esto es tremendo. Ella dijo, yo voy a entrar. Y usted ve una persona sana. Mire cómo Jesús le dice la multitud. Le dice Pedro, la multitud te está apretando. Como tú preguntas quién te ha tocado. Si la multitud te tiene así, no hay por dónde caminar.
O sea, amado, no hay por dónde caminar, hermano. Era la multitud. Yo no sé si tú estás viendo la multitud y tú estás diciendo, es que no hay por dónde caminar, pastor. No hay por dónde, pastor. Es que si miro, es que está cerrado. Esta mujer no le importó eso. Esta mujer dijo, es cierto, está cerrado, no hay por dónde caminar, pero ya como quiera. Si ya tú lo perdiste todo, ya tú no tienes nada, inténtalo otra vez. La solución está más cerca de lo que tú esperas. Está a la puerta la solución. ¿Cuál es la solución? Te vengo a decir cuál es la solución, estimado. La solución es tú levantarte de ahí donde está. Hoy, de esa silla de ruedas te puede levantar. Hoy. De esa silla de ruedas te puede levantar. Hoy puedes recibir el milagro. Hoy otra vez tu ministerio se puede activar. Hoy, yo no sé cuál es tu sangrado. Yo no sé qué es lo que te está pasando. Yo no sé qué es lo que te ha quitado la vida. Qué es lo que te ha drenado la unción. Te ha drenado el poder. Yo no sé lo que te ha drenado. Pero hoy yo vengo a decirte que te puedes levantar otra vez. Hoy vengo a decirte que lo que te ha drenado. Y la solución no está lejos. La solución está ahora mismo. No tienes ni que moverte de ahí. Si está postrado en una cama, la solución está a la puerta, se llama Cristo. Si está sentado en un sofá y no te puede levantar por una enfermedad, por lo que sea, hoy la solución es Cristo. Hoy dice la palabra, yo estoy a la puerta, yo te estoy llamando. Hoy a través de este programa, Dios te está diciendo, levántate, restáurate otra vez pide perdón. No importa tu pecado pueden ser rojo como el carmesí, pero Dios lo va a poner como blanca lana. Hoy Dios te dice, la solución soy yo, Cristo. Mi alma alaba al que vive para siempre. La solución es Cristo, viejo. La solución es Jesús. Él está a la puerta. Usted que está viendo este programa, que hay que hacerte una operación, que tú lo has gastado todo en médico, también la mujer lo había hecho. La mujer lo había gastado todo, también en médico, todo. O sea, tú no eres el primero ni el último, papá. Oye bien, tú no eres el primero ni el único que ha parado el ministerio, que te ha detenido, que ha pasado por dificultades, que ha pasado por baches, que ha pasado por dificultades, que te ha visto metido en el túnel, que piensas que no va a salir de ahí, que sientes que te vas a quedar en esa oscuridad. Te tengo noticias, eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Claro que te vas a levantar, claro que vas a salir del túnel, papá. La solución está más cerca de lo que tú te crees. Sigue caminando, sigue, levántate, por favor. Aprende, ¿cuál es tu sangrado? Hay personas que no saben pedir perdón. Hay personas que no quieren, aleluya, decir me equivoqué. Deja tu orgullo, deja tu orgullo. Déjalo, déjalo. Dios te dice hoy a través de este programa, deja tu orgullo, levántate, pide perdón. Que la solución está a la puerta, está más cerca de lo que tú esperas. Esta mujer dijo, yo, mire, imagínese. Wow, Dios mío. ¿Cuántas personas estaban apretando a esta mujer? Pero a esta mujer no le importó nada. Esta mujer dijo, Cristo es la solución. Cristo es la solución. Cristo es aquel que puede ahora mismo sanarte. ¿Qué pasa? Ella se abrió espacio. Al abrirse espacio, dice, y a mí me gusta esto y voy a utilizar, Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Verdad? Pero quiero utilizar este término porque aquí hay un panorama que me agrada. Hay dos personas, uno llamado Jairo, que tocó. Jairo fue y tocó la puerta. ¿Sí o no? Jairo fue y le dijo, tocó la puerta. Y le dice, óigame, maestro, mi hija está enferma. Tiene 12 años, se me está muriendo y necesito que usted me haga un favor. Necesito que usted vaya a mi casa para que
ore por ella para que ella pueda levantarse. Y dice el maestro, que sí, yo voy, ¿verdad? Dice la escritura que el maestro dice, claro, vamos, yo voy contigo, no hay ningún problema. Para eso estamos, para servir a la gente. Ojo, ¿para qué? Para servir, a eso vine yo, a servir a la gente. Yo vine a darle, a servir a la gente. Yo vine por la gente, yo vine por el pecado. Yo voy a entrar, aleluya, a donde Zaqueo, yo voy a comer, y aunque la gente critique, aunque la gente diga, si este supiera, si verdaderamente fuera profeta y este supiera quién es que el que le está, quién es, a dónde, para qué casa va a comer, a cenar, él no lo haría, él no entrara a esa casa. Pero él sí sabía quién era Zaqueo, él entendía que Zaqueo tendría que tener un encuentro con el maestro. Dios mío, cosa más linda. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo tuvo ese encuentro y su vida cambió. Hoy, si tú no eres cristiano o cristiana, o ya eres cristiano, pero tienes un escape, hoy Dios quiere decirte, tu escape hoy puede ser solucionado. Esta mujer, en medio de la multitud, toca el manto, o sea, note como Jairo tocó, y Jesús le dice, vamos. Pero esta mujer entró, abrió la puerta y recibió su milagro. Dios mío, esto es tremendo. O sea, oiga bien, esta mujer no pidió permiso. Esta mujer abrió. Esta mujer abre la puerta, toma algo de ahí adentro y recibe el milagro. Dios mío, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de los que arrebata? Ay, 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 sana, nanana, masoma. ¿Eres de los que arrebata? ¿Eres de la mujer del flujo de sangre? ¿Tienes actitud que cuando sabe dónde está? Esta mujer lo había gastado todo. Esta mujer había tocado todas las puertas. Esta mujer no se había quedado tranquila. Pero llegó la solución a su ciudad y dijo, esta es mi oportunidad. Esta es tu oportunidad, estimado y estimada oyente. Esta es tu oportunidad. Quinta manso. Rebaba mamamai. Copo recomoce nanai. Tananai. Reconoce que necesita tocar el maestro. Como un sheranai. Taramahai. Reconoce, por favor, que necesita tocar al maestro. Ensai kamayanso. ¡Oh! Dios mío, siento la presencia de Dios en esta cabina. ¡Ay, ay, ay! Permíteme predicar, permíteme terminar, Dios mío, este sermón en este día. Permíteme terminarlo, por favor. ¡Wow! ¡Alguien va a ser sanado! ¡Wow! ¡Alguien va a ser sanado! ¡Alguien necesita levantarse de ahí donde está! Se levantó. Caminó, abrió la multitud, tocó. Jesús se detiene. Ay, papá, dile al que está a tu lado, si tienes a alguien viendo este programa, dile, toca al maestro. Dile, por favor, tócalo, toca al maestro. Que si es un toque de fe y un toque sincero, él se va a detener. Si es un toque sincero, él se va a detener. Es que Dios no puede ser burlado. Si Dios sabe, oye bien, que tú estás tocando genuinamente, Él se va a detener. No, ¿cómo que no? Él se va a detener. Esta mujer da este toque, abre la puerta. ¿Por qué? ¿Cómo puede recibir el milagro si no abre la puerta? No puede. No, ella abrió la puerta. El milagro sale. Ella lo recibe, ¿sí o no? Cuando ella recibe el milagro, se para el maestro y dice, alguien a mí me ha tocado. Y es lo que ya le había dicho. Pedro le dice, pero maestro, aquí casi no podemos caminar. Eso yo diciendo mi palabra. No podemos caminar, la multitud no está apretando. Y tú estás preguntando quién te ha tocado. Aquí no es que te han tocado, a ti te tienen aquí así, que no puedes caminar para ningún lado. Y el maestro le dice, Pedro, yo no te estoy hablando de esos ronces y de esos toques. Te estoy hablando de alguien que abrió, tomó de mí algo.
¿Cómo? Sí. Dice que esta mujer, al verse que ya ella estaba descubierta, se dio cuenta que ya no podía hacer nada y establece la palabra que ella comenzó a decir: Señor, fui yo. Fui yo que te toqué. Fui yo que di un toque de fe. Mi pregunta: ¿quieres dar el toque que dio esa mujer? Te estoy preguntando, ¿tú quieres dar ese toque hoy? ¿Quieres dar un toque tan especial que salga virtud de él? ¿Tú quieres dar un toque tan especial que tu vida cambie? Tu vida va a cambiar cuando tú entiendas que ese toque tiene que darlo con fe. Si tú hoy vas a la iglesia, acércate al pastor, al predicador, al quien esté ministrando y permite que ese toque de fe lo puedas recibir. Amado, es que usted es el que tiene que provocar que el toque de fe, aleluya, oiga bien, el toque de fe no lo da el predicador. Ay, Dios mío, ¿qué dijo el pastor ahora? No, el toque de fe lo da tú. Tú eres el primero que tiene que creer. Si nota, esta mujer lo creyó, recibió el milagro cuando tocó, pero tocó con fe. Esta mujer no dudó. Este asunto no es que usted vaya a la iglesia y diga: yo voy a ver si es verdad que Dios usa el predicador. Y si el predicador me llama, yo paso. Hermano, no pase, aunque el predicador no lo haya llamado. El que tiene la necesidad es usted. El que quiere un toque de un milagro es usted. Quien tiene la necesidad es usted. Ahora, si usted no tiene necesidad, bueno, ahí le comprendo. Como muchos que estaban detrás del maestro por los peces y los panes, estaban no porque necesitaban un milagro, sino porque necesitaban, tenían hambre, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia, porque muchos andaban para acusarlo, muchos andaban para mirar si era real y muchos para ver quién era él, ¿verdad? Entonces, pero esta mujer dijo: ese Jesús, yo quiero tocarlo. Esta mujer no dijo: si él se detiene, si él me mirara, si él orara. No, esta mujer confió y recibió. Entonces, ¿cuál es el toque que tú estás dando? ¿Ah? Tienes que dar un toque. No son todos los toques que hacen milagro. No, 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 no. Es el toque con fe. Y esta mujer tocó con fe. Ahora, tocó el indicado. Porque nomás no es tocar. Es tocar también el indicado. O sea, mucha gente, esa mujer había tocado muchas puertas. Esa mujer lo había gastado todo. Ella había tocado muchas veces. Es más, ella había usado su creencia. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa mujer nunca se rindió. Mi pregunta, ¿tú te rendiste? ¿Ya te rendiste? No, 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 no. Si te rendiste, levántate otra vez. Otra vez, levántate, otra vez, levántate. Levántate, por favor. ¿Te rendiste? Levántate. Si te rendiste, levántate. Esta mujer nunca se rindió. 12 años, no se rindió. Recibió, ella tocó y fue libre. Bueno, aquí seguimos. Cuando esta mujer, bueno, sabemos la historia, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Mi pregunta, ¿cuál es tu fe? Estimado y estimada que me escucha, ¿cuál es tu fe? ¿Dónde está anclada tu fe? ¿En qué está creyendo? Mientras esta mujer había puesto la fe en los médicos, cuando esta mujer había puesto la fe quizá en los brujos, en los curanderos, mientras esta mujer había puesto la fe en muchísimas cosas, había perdido todo. Cuando tú tienes una fe, cuando tú tienes una creencia mal puesta, entonces eso te va a ir quitando, te va a ir retando, te va a ir retando, te va a ir retando hasta que te vas a quedar sin nada. Y esta mujer lo había perdido todo. Y dijo: lo voy a intentar otra vez. Y cuando lo intentó otra vez, recibió el milagro. Dios con alguien está hablando hoy y le está diciendo: inténtalo nuevamente. Esa fe está ahí. Vamos, por favor, inténtalo otra vez. Vamos, por favor, inténtalo otra vez. Lefa Shandara Bakima. Voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a orar. Shandana Mashoma Kayama. Aleluya, vamos, ponte de pie, agarra tu batón. Aleluya, levántate otra vez, por favor. Ahora levántate, ten fe. Padre Celestial, en esta hora vengo ante tu presencia orando, clamando, Espíritu Santo,
Padre, tú dices, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta, yo llamo ahora. Te pido ahora que reciba un milagro. Ahora sí, si tu enfermedad es un sangrado, recibe ahora tu milagro. Dios mío, mi alma alaba a Dios. Ahora mismo, ponte de pie, cree que va a ser sanado. Vamos, por favor, ahora levántate, cree. Vamos, levántate, por favor, ten fe ahora. Levántate, yo no sé cuál es tu problema, pero Dios lo conoce. Ahora mismo, levántate de esa silla de ruedas. Vamos, levántate, ten fe en esta hora. Oh, gloria a Dios, yo no sé lo que te está haciendo la guerra, pero en esta hora vuelve, levántate, ten fe, por favor. En esta hora Dios te dice, levántate. Aleluya, lo que te falta es que te levantes ahora. Toca y vas a ser sanado. Dios quiere darte. Dios quiere sanarte. Dios quiere libertarte. Ahora mismo, esta mujer dio el toque, fue sanada. ¿Tú quieres ser sanado? Levántate. La solución. Wow, Dios mío, yo siento una presencia muy poderosa ahora a mí. Wow, estoy sintiendo un poder muy poderoso ahora, amado. La solución está ahí, ahí mismo, a la puerta. Yo estoy a la puerta, dijo Jesús, y llamo. Dios te está diciendo, yo estoy aquí, yo quiero sanarte. Yo estoy para eso, para darte lo que necesitas. Establece la escritura, estimados y estimada, hijos de Dios, hijos del Eterno, príncipe, princesa. Dios te dice, ven, yo voy contigo. Pero si no, toca como hizo la mujer y verás cómo Dios va a hacer el milagro. Dios quiere hacer el milagro. Dios lo va a hacer. Confía, por favor. ¿Por qué Dios quiere hacerlo? Porque tú eres importante. Tú eres importante. Eres muy importante para Él. Y hoy Dios quiere sanarte. Prepárate. Voy a cerrar ya. Escucha bien. Por favor, levántate. Confía que Dios quiere sanarte. Iba Sandra Bacaya. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Suscríbete porque Dios quiere, ¿verdad?, seguir dándote palabras como esta. Dios quiere decirte que el problema está resuelto si confías. El problema está resuelto si confías. Yo he visto mucha gente sanar. Yo te pudiera testificar de mucha gente que he visto que Dios lo ha sanado. Pero hoy no le toca a esas personas. Hoy te toca a ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu pastor, amigo y hermano, Pastor Domingo Abreu, de este lado. De esa misma forma me puede encontrar en mis redes. Domingo Abreu, búscame, que para mí va a ser un placer hablar contigo, orar contigo. Amén. Mi número de teléfono es 829-791-0625. Estamos ahí para servirte. Estamos ahí para orar por ti. Estamos ahí para poderte dar una palabra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta una próxima entrega. Bendiciones. Dios te bendiga. Para mí un placer estar contigo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga a todos en este momento. Gloria a Dios.